Bueno, la misión es incentivar a que la gente vote en las próximas elecciones. Además, justo recientemente han sido convocadas las elecciones generales, así que sí o sí la gente va a prestar atención a lo que pase políticamente y que no es poco, porque además ese día, 26 de mayo, que es cuando votamos, tenemos también elecciones autonómicas y municipales en muchas partes de España. Así que esperemos que la participación suba sí o sí. Especialmente entre los jóvenes. Bueno, eso está por ver. Es verdad que los jóvenes siempre somos el sector de la población que menos votamos en todo tipo de elecciones, sean europeas, generales, autonómicas, pero para ello estamos aquí, para incentivar a que la gente salga a votar y realmente entienda y pueda asumir lo realmente importante que es nuestro voto, cómo puede cambiar el panorama del joven. ¿Cómo lo puede cambiar? Bueno, pues de diferentes maneras. Hay muchas políticas de la Unión Europea que nos acaban afectando, creo que es en torno al 85%, lo cual es enorme, una cantidad enorme. Y es verdad que muchas no las llegamos a ver, pero luego hay otras que son muy directas, como el programa Erasmus o como cuando viajamos con el DNI sin el pasaporte. Digamos que son facilidades que nos dan el día a día que hemos asumido tanto que realmente no las llegamos a poner en valor. Entonces, hoy estamos aquí para destacarlas y para ver un poco cómo nos aporta la Unión Europea, cómo nos facilita nuestro día a día. ¿Qué receta se puede tener para acabar con el populismo y el euroescepticismo? Bueno, el producto es algo bastante complicado, pero yo creo que en ello están los partidos más tradicionales intentando acabar con ello y parece, los pronósticos dan que no van a tener la receta para estas elecciones. No quiero ser pesimista, pero eso es lo que pronostican las encuestas. Veremos a ver qué pasa y a ver qué es el mercado. También es verdad que como estamos en unas elecciones sin precedentes, una vez que lleguen los partidos populistas que faltaban,